Habéis contribuido especialmente en la creación y la difusión de contenido referente a la menopausia en todos sus aspectos, dando información, sensibilizando siempre desde la comprensión y el respeto a la etapa en sí, a la menopausia, a las mujeres, y también reforzando la idea de visibilizarla de forma pública y abierta. Después de mi aportación podréis ver un vídeo que se ha hecho especialmente para celebrar este aniversario en el que se destacan también los hitos conseguidos. Aún así me gustaría destacar que ya habéis alcanzado 7 millones de lecturas y visualizaciones. Es una cifra asombrosa que nos demuestra hasta dónde habéis conseguido llegar y lo orgullosas que podemos estar de que toda esta información sobre la menopausia, una etapa vital en la vida de las mujeres, haya llegado a tantas personas. Porque sabemos que para conseguir cambios la información es clave, que aprender y enseñar es precisamente motor de cambio y por eso espacios como este son tan importantes. No solo facilitáis información de todo tipo alrededor de la menopausia, sino que también ponéis en contacto a diferentes profesionales creando sinergias que serán útiles para mejorar la salud de las mujeres, ya que todavía hoy muchas mujeres esperan la menopausia con cierto miedo. La menopausia es una consecuencia fisi fisiológica y endocrinológica del paso del tiempo. Se trata de algo normal, entendiendo la normalidad como el hecho de que es un proceso y una etapa que sucede a todas las mujeres. Aún así, culturalmente venimos de esa idea androcéntrica que valora a las mujeres en función de su potencial reproductivo. La sociedad en la que vivimos está impregnada de una visión sexista y androcéntrica de la salud. Y esta etapa no es muy bien recibida y muchas veces se trata como si fuera una enfermedad. Por eso espacios como el de hoy son tan importantes para desmontar este discurso que va en detrimento de la salud y del bienestar de las mujeres. Y a veces hay que empezar por reconocerlas sin complejos, que es que nos han educado uh, para ser tan perfectas que la menopausia no entra en nuestros planes. Porque en esa perfección que se nos ha vendido, está claro uh, que la juventud es uno de, de, de los uh, paradigmas que se nos ha vendido, que tenemos que cumplir las mujeres. Y si no eres joven, que todas algún día dejamos de serlo, pues por lo menos hay que parecerlo. Y eso incluye esconder que somos menopáusicas. Y yo no sé si os pasa a vosotras, pero a muchas de mis amigas, no todas, pero muchas, hablan muy poco del tema. Y cuando preguntas, es un bueno sí, pero nada. Yo casi sin síntomas, sin cosas, nada. Y esto me recuerda también a cuando veía mamás con sus bebés, que todas decían que sus hijos eran buenísimos. Come y duerme. Y yo pensaba, Dios mío, que soy yo la única mamá que mis hijos tienen, son unos llorones, mmm, no puedo dormir por las noches y estoy hecha polvo al día siguiente. Pues ahora pienso lo mismo, que soy yo la única que tengo sofocos que tengo insomnio y que me ha cambiado el cuerpo pues a la vista está que en el éxito que está teniendo este foro todas estas reproducciones y el alcance que está teniendo este tema es evidente que no soy la única que somos muchísimas. en el siglo xxi la menopausia es ya la etapa más larga de la vida de las mujeres. en comparación con unos años atrás cuando la esperanza de vida era mucho mejor y cuando ya llegabas a la menopausia es como que ya estabas casi al final de la vida. Ahora una mujer vivirá una tercera parte de su existencia o más después de la menopausia. Por eso es tan importante que las mujeres tengan los instrumentos y los espacios necesarios para hacer realidad sus proyectos y seguir desarrollando su potencial sin complejos durante esta etapa. Porque si queremos un futuro mejor, un mundo más habitable y acogedor para todas las personas, necesitamos a mujeres empoderadas que encaren la menopausia como algo positivo y no como un problema. A lo largo de nuestras vidas, las mujeres tenemos que hacer dobles y triples jornadas. Cuidamos de las personas de nuestro entorno, desarrollamos nuestras tareas profesionales en condiciones muchas veces bastante adversas, mantenemos y cultivamos nuestras inquietudes intelectuales y culturales e incluso encontramos tiempo para ser ciudadanas activas y comprometidas. Todo esto ocurre de manera muy acelerada y a veces incluso vertiginosa. Y de repente nos damos cuenta del paso del tiempo. La menopausia nos ayuda a darnos cuenta de ese paso del tiempo y muchas veces nos lleva a replantearnos aspectos clave de la vida, como es que nos hemos ocupado poco de nosotras mismas. La menopausia ha dejado de ser un periodo de nuestro ciclo vital en que nos obliga a redefinir nuestra feminidad y ha pasado a ser planteada como una etapa natural en la que simplemente... Ya no nos podemos quedar embarazadas, dejamos atrás los ciclos menstruales, nuestras reservas de hierro se recuperan de forma notable. Vamos a ver también la parte positiva. Así podemos aprovechar este nuevo periodo de la vida como una oportunidad para centrarnos más en nosotras mismas, en nuestros propósitos, más allá del discurso del deterioro y la asexualidad y poner el foco en nuestro bienestar psicológico y emocional y también en nuestro cuerpo y disfrutar de todo ello. La historia nos ha enseñado que los grandes acontecimientos pueden provocar cambios importantes. Con esta crisis de la COVID-19, esto podría significar muchas cosas, entre ellas una transformación de nuestro modelo de vida, repensando nuestras prioridades como sociedad. Para conseguir este cambio de paradigma es vital contar con la experiencia de vida y de sabiduría de las mujeres en edad de merecer sofocos. Necesitamos una sociedad capaz de incorporar el saber hacer y los conocimientos de todas las mujeres. Me gustaría acabar dándoslas las gracias por todo el trabajo que hacéis. Desde el Instituto Catalán de las Donas valoramos muy positivamente la organización de este foro porque consideramos que contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres, a dar visibilidad a su mirada sobre el mundo y sobre sí mismas y a fortalecer también la seguridad de nosotras mismas. Os he traído un regalito que podéis encontrar en las bolsas estas que, que se han dejado por aquí, que no podía ser otra cosa que un abanico, es este abanico con este lema de Som damar, somos 8 de marzo, que representa el movimiento feminista que lucha por nuestros derechos y por nuestra calidad de vida. Y de color morado que reivindica, uh, nos reivindica como mujeres, mujeres que cuando tenemos calores sacamos nuestro abanico, nos damos un poco de aire y seguimos con nuestra vida, que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que vivir todavía y muchas cosas que aportar a la sociedad. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades por estos 10 años uh, ya y que vengan muchos más, porque cada día somos más las mujeres que estamos en esta etapa de la vida. Cada día vivimos más años uh, y con lo cual pues, somos un porcentaje importantísimo de las mujeres y de la sociedad. Ahora sí, ya uh, doy paso al vídeo que tienen preparado. Gracias.